la sabes tú, Lucía. Aprovechamos la ocasión para desearos unas felices fiestas y dar paso, con respeto y permiso de las autoridades, a nuestra pregonera de honor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sentí sorpresa y también cierta inquietud. Sorpresa sin duda porque no es fácil que una persona realice el pregón de las fiestas de su pueblo, del lugar al que se siente sentimentalmente unida, pero más improbable todavía es que cuenten con ella en varias ocasiones, como es mi caso. O aceptar esta propuesta es mis ganas de colaborar con todos vosotros por Navarrete y el profundo amor que también siento por mi familia. Sé que muchos de vosotros que no sabéis cuál es mi vinculación con este pueblo. 100% navarretina, algo a lo que nunca recuerdo. Tiene para mí el significado que tiene la tierra en la que naces, en la que creces, la arcilla, o su aroma tan penetrante como las manzanetas verdes del estío. También me conoces su... Pando por la vieja olma, esa olma de la plaza que ya también es historia, las conversaciones femeninas del lavadero, el silbato del automotor llegando a la estación blanca que ya no nos pertenece, el canto de la aurora o la penitencia camino del Calvario. Navarrete es la rambla con las caballerías camino del abrevadero, los partidos de fútbol en la dehesa, los baños en el Reajo, el vermut de las fiestas en el bar de mis abuelos, el baile en la plaza. Un embalse que todavía está seco. Son promesas de un futuro que ha sacado del anonimato. Navarrete, encontremos aquellos lugares donde el silencio y la quietud te elevan hasta... Y si me lo permitís, este pregón, por supuesto, os lo dedico a todos vosotros y especialmente a mis padres que por primera vez no han podido acompañarme a uno de los momentos importantes de mi vida. ¡Felices fiestas y viva Navarrete! ¡Mucho ánimo! Es tan, tan interno y tan, tan profundo. Dale un ramo de flores en el nombre de todos vosotros.